con la protagonista de este trago, la copa Chabela. Esta es la copa Chabela. Y aquí en Miche Grill hay una característica muy importante, que las micheladas son deliciosas. Hay de muchos sabores, ¿no, Omar? Sí, tenemos variedad de micheladas de tamarindo, mora azul, chamoy, mango, en fin. La sencilla, que se llama limón y sal. Pues para qué platicamos, mejor al hecho, y vamos a preparar una michelada de mango, ¿verdad? De hecho. ¿Te paso el micro? Venga. Bueno, ingredientes, ingredientes. Para la michelada de mango necesitamos jugo de limón, concentrado de mango y una preparación de salsas para condimentar. Necesitamos la cerveza, obviamente, y únicamente vamos a decorar otra vez con el polvo de mango y el chile líquido. Entonces, si quieres, comenzamos. Nuevamente, vamos a, limón. A ponerle limón al kilo de la copa. Estoy haciéndolo con mucho. No importa. Ahí va, limón. Lo sumergimos otra vez. ¡Ay, qué rico! Y lo pasamos así, ¿eh? Sí. ¿Así? Perfecto. ¿Qué tal? Ok. Listo. Ahora, vamos a vaciar en la copa ¿en la el copa? Jugo de limón. En la copa Chabela vamos a vaciar limón. Concentrado de mango. Concentrado de mango. Y la mitad de lo que tenemos ahí de la salsa. Y a esto le dicen veneno. Pero es delicioso. La mitad. Y luego. Y terminamos con la cerveza. Terminamos con la cerveza. ¡Oh, qué rico! Hace un calor impresionante, así que se me hace que esta me la voy a beber yo sola. Al final ya más agregamos las brochetas, que es mango enchilado, tamarindo y unas gomitas. Mango enchilado, tamarindo, y esto es mango enchilado y gomitas. ¿Las hundo o van así? Para que luzca. O sea, no las debía haber tomado de ese lado de la... del palillo. Listo, para el calor. ¡Uy, qué rico! ¡Salud! Omar, me la voy a beber. No, aprovechas. ¡Ay, está buenísima! ¡Ay! Amigos de Noctámbulos Guía, tienen que venir a probar una super michelada de mango aquí a Miche Grill. Facilísimo, Avenida Revolución 156. Vénganse para acá. Omar los está esperando.